Día 297. El ministerio del Evangelio. ¿Qué quiere Dios en el cuarto mandamiento? Dios quiere, en primer lugar, que se mantengan el ministerio y la instrucción cristianos. Si acordamos que el domingo es un día especial para los cristianos, incluso si no acordamos llamarlo el sábado, lo primero que se puede decir es que es un día para que las iglesias se reúnan. Se nos dice del primer periodo después del derramamiento del Espíritu que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los ángeles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:42 y 46. Observa la diferencia entre partir el pan y recibir la comida. El segundo se refiere a las comidas cotidianas, pero el primero a la celebración de la cena del Señor. El entusiasmo del periodo temprano, partir el pan juntos diariamente, no se mantuvo. En Hechos 20 leemos acerca de la iglesia de Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Al menos en Troas, aparentemente, se había hecho costumbre el reunirse a celebrar la cena del Señor cada primer día de la semana. Desde luego, esto es presentado como un hecho histórico, no como una regla para todas las iglesias. Los sacerdotes católicos romanos todavía celebran la Eucaristía diariamente, mientras que muchas iglesias protestantes la celebran cada mes o cada tres meses. Aparte de la Cena del Señor, es una buena costumbre que los cristianos se reúnan los domingos para escuchar y ser enseñados acerca de la palabra de Dios. Aquellos que proclaman la palabra debieran ser adecuadamente entrenados para esto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.